corte informativo Notimex. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, por lo que se implementarán medidas de apoyo extraordinarias en materia fiscal para que cuenten con más recursos. Las principales potencias del mundo reconocieron al opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela tras vencer el ultimátum dado a Nicolás Maduro para que convocara elecciones. La Secretaría de Educación en el estado de Michoacán inició el pago de la compensación nacional única a trabajadores, docentes y administrativos de ese estado. Millones de personas se congregaron en plazas de Beijing para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino, el cual está dedicado al cerdo, símbolo de la abundancia, la prosperidad y la fertilidad. Chicago, el musical, regresará a la cartelera mexicana, por lo que la producción está en busca de cantantes, actores, bailarinas y bailarines para que formen parte del montaje. Como parte de su preparación para disputar la Copa Oro, la Selección Nacional de México enfrentará a Venezuela el miércoles 5 de junio en Atlanta, Estados Unidos. Canal 22 continuará al servicio de una sociedad diversa, crítica e inteligente, aseguró el cineasta Armando Casas al tomar posesión como nuevo director de ese espacio televisivo. Notimex. Comunicación global.